Una familia quiere comprar una heladera, ya no tiene que ir a tres locales, a cuatro. Entra en un local, Garbarino, coloca la heladera, una LG, modelo tal, tantos litros, etcétera, y después aprieta el botón comparar y le sale el mismo producto en todos los vendedores de ese producto en la ciudad, a cuánto están las condiciones, la garantía, postventa, el servicio postventa, la financiación. Y eso es terrible, porque eso está desnudando a las empresas como nunca pasó antes en la historia del mundo. Es fantástico. Los mismos gerentes de marketing no saben lo que es marketing. Por ejemplo, es muy difícil convencer a un gerente de marketing que tiene que superar las expectativas del cliente. Ellos hasta le ponen nombres raros. Los de marketing de medicina los llaman pacientes. Y yo digo que hacen eso por la cantidad de tiempo que lo hacen esperar. Por eso se llaman pacientes. Y los gerentes de marketing de la industria automotriz a veces vienen de vender galletitas. Es muy común. Y el marketing, yo no tengo problema eso para el número uno. Yo acepto como número uno, director gerente, gerente general de una empresa que vende automóviles, puede venir de Bagley, de vender galletitas, porque él maneja la empresa con lo que llamamos, en inglés llamamos helicopter view. Él tiene que volar como un helicóptero, ¿viste? El helicóptero va despacio y mira, ¿no? Entonces el número uno tiene que ponerse encima de la empresa, no en el día a día, sino volar por encima de la empresa y mirar desde arriba, ver cómo trabajan todos los sectores. Lo de marketing a veces se gastan demasiado en filosofar, en elucubraciones súper teóricas que no se aplican a ese mercado, porque no hay buenos libros de marketing en español, salvo lo que escribo yo. Pero ellos compran todos los libros americanos y ahora hay miles de escritores nuevos. Vos pensás, sobre marketing en Estados Unidos se publican 185 libros nuevos cada día. Y el tipo compra el último grito de marketing. Y no tiene nada que ver, porque el consumidor de ellos no tiene nada que ver con el nuestro. Y el americano ahora ya está comprando todo por internet. Y ahí el gerente de marketing queda bastante descolocado con el tema de internet. Y están apareciendo con internet unas cosas maravillosas que son terribles. Por ejemplo, vos querés comprar una cámara nueva para tu estudio. Y vos entrás en Best Buy y pones una Nikon, ¿no es cierto? O una JVC, etcétera, de tantos lúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un botón ahora en la página web que dice Compare, comparar. Y vos apretás ese botón, vos cliqueás ahí y te sale el mismo producto, quién lo vende y a qué precio. Pero a la gente le molesta, a los que venden le molesta, porque saben que el cliente aprieta un botón y ve toda su competencia ahí, ¡boom!, arriba, adelante de él. Así que hay que pelearla mucho. ¿Y cómo haces? No por precio, ¿cómo haces? Agregando valor. Y eso es otro de los deberes de la gente de marketing. Agregando valor, diferenciándose totalmente de lo que hace la competencia. Ser reconocidos por hacer las cosas que hacen y que no hacen los otros. Como el servicio postventa. Como en general, la gente de marketing no interviene en la operativa de ventas. Grave error. No tienen una fuerte alianza con ventas. Hasta son como los de ventas y administración, son como dos bandos diferentes. Los de ventas consideran que son un grupo de teóricos que no salen de la oficina. Y los de marketing piensan que los de ventas son una manga de vagos que de 1 a 3, que los clientes no están, porque están almorzando y durmiendo la siesta, se van al cine. Y es cierto que se van al cine. O se van a la casa y se duermen una siesta. Pero están cuando llueve, caminan por la calle, cuando hace 43 grados, andan por la calle, cuando hace frío de morirse, andan por la calle. Pero ventas, por ejemplo, es una cosa que está muy desacreditada en Argentina.